¡Shalom! Bendiciones, bendiciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos contentos de que esté nuevamente con nosotros en este espacio de estudio. Entendiendo y conociendo la ley de Dios. Como cada semana estamos contentos que pueda venir y estudiar junto a nosotros. Así es que estamos muy contentos. Espérenme tantito. Déjenme hacer algo por aquí. Ok. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahí estamos. Es que bendiciones, bendiciones. Ah, qué gusto que esté con nosotros como cada como cada semana en este su espacio, entendiendo la ley de Dios. Nos hemos dado a la tarea de poder estudiar un poquito los mandamientos en sus leyes y ver y conocer muchas cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué lo hacemos de la manera que lo hacemos? La semana pasada empezamos a hablar acerca de El Sitsi Los Yods en plural Y vimos muchas cosas interesantes Vimos acerca de algunas Cosas básicas que tienen que ver con el Sitsi Esta semana Vamos a seguir abundando un poquito más En, le presenté Un, el Talik lo que se considera Talik Esta semana les voy a enseñar muchas cositas acerca de esto Y la próxima porque no, no creo entrar en, en, en ello esta semana. Pero la próxima vamos a hablar acerca del tejele, el blue, el, el, el color azul. Y vamos a, vamos a ver muchas cosas interesantes. Vamos a estar usando el libro. Vamos a estar usando este, este libro que me recomendó a mi maestro Rico Cortés. Se llama Arrow de Blue. Uh, sacado del azul y vamos a estar hablando a uh, muchas cosas interesantes que tienen que ver con el azul sabemos que hoy hay una gran variedad de colores en cuanto al sit-sit pero cuál es el mandamiento bíblico y cómo debemos hacerlo a uh, nuestros hermanos la casa de judá normalmente tienen el sit blanco pero hay un porqué uh, hasta hace muy hasta hace muy poco no se no se había vuelto a ver el color azul el color azul cielo az a Tejelet. pero hoy, a la tecnología ha avanzado, en los descubrimientos y todo, y el color ha vuelto, ha regresado, así es que cada vez vemos más y más gente usando el color azul. Y vamos a explorar acerca de este libro y vamos a ver cómo era el azul visto en el antiguo Medio Oriente, y cómo era el azul visto, qué representaba y por qué Dios quería que estuviera en nuestros sites. Así es que. Estamos usando el recurso a uh, Mishneh Torah de, de Ramban. Uh, es, es este recurso de aquí. Vamos a leer rapidito que dice capítulo 3. ¿Qué vestimenta requieren Sitsi? La prenda a la cual el hombre está obligado a, coleca, a colocarle Tzitzit por la ley de la Torah. No es la ley del hombre, sino dice por la ley de la Torah. Y hoy vamos a explorar esa parte muy bien. Porque quiero que quede bien entendida. Entonces dice... La prenda a la cual el hombre está obligado a colocar colocarle sí por ley de la Torah es una vestimenta de cuatro puntas o más, que sea de un tamaño para cubrir la cabeza o la mayor parte del cuerpo, de un niño que se pueda caminar solo en la calle sin precisar de alguien que lo cuide y que vaya con él, o sea un niño entre 6, 7 o 9 años, según diferentes opiniones, y que sea de lana o lino, se tiene que dar estas condiciones en una vestimenta para que sea, para que requiera sitzi por ley de la Torah. Acuérdense, la Torah nos habla dos veces de, del uh, de Números, Bar, números capítulo 15. Y Deuteronomio nos habla de las dos veces del sitzi. Y no nos habla más. Pero hay muchos más elementos dentro de la escritura referentes al sitzi. Así es que. Dice aquí, número 2 pero vestimentas de otros materiales como por ejemplo seda, algodón, lana de camello, de liebre, de cabra, etc., solo requieren sitzi por orden de los sabios, a fin de cuidar el precepto del sitzi. Esto es si tienen, y vuelve a decirlo, esto es si tienen cuatro puntas o más, y si su medida es la que mencionamos. Pues todas las vestimentas que están escritas en la Torah sin especificación del tipo de material son solo de lana y lino. So, la Biblia habla de dos tipos de, de, de material, lana y lino. Que por lo regular es este lana. Y en el Sit -sí usted va a encontrar dos diferentes tipos. Uh, lo que es lana. Lana, así como este, como este, que es en su mayoría los más comunes. Este. Lana. Y. Sigue viendo la pantalla. Oh. Lana o lino, ¿ok? Ok, entonces, uh, ¿qué, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue por aquí? A ver. Debe atar hilos en las cuatro puntas del manto con el que se cubre de, de 22 2216, o sea, una vestimenta de cuatro puntas y no una de tres. Si es así, también excluye una vestimenta de cinco puntas. Como expone cómo te cubres de Autonomo 2212. O sea, el precepto también se aplica incluso a la prenda que tiene cinco puntas o más. Ahora, vamos a ir rapidito aquí al siguiente. Esta información que, que tengo aquí, la estamos sacando de, de este libro que se llama la antología de Arié Kaplan es este el libro de aquí y como usted puede ver la, aquí está la palabra aquí está arriba de uh, a thread of Light una, un encordado de luz aquí está the thread of Light y viene un, un artículo de los Sitsis. está en inglés la parte que le voy a leer es la parte que, que he traducido al español y aquí vamos a ver varias cosas interesantes fíjense okay. es lo que dice aquí. Hay una serie de otras leyes con respecto al Sisí. Déjenme lo, lo hago un poquito, un poquito un poquito más grande aquí. Hay una serie de otras leyes con respecto respecto a zag que se han mencionado en primer lugar. Uno no puede hacer zig-zag de cualquier hilo. Debe estar hecho de lana o exactamente del mismo material que el talid. lana o lino. También deben ser hil, hiladas o hilos especialmente para ser usados en el zig-zag esto es cierto incluso para los hilos que se tuercen para formar cada cuerda. Con respecto a esto, los zitsits no son diferentes de cualquier objeto ritual, que debe hacerse específicamente para su propio ritual previsto. Medidas. Fíjese la parte de las medidas. Hay otro grupo de reglas que involucran las dimensiones de los zitsits y las medidas asociadas con ellos. Sin embargo, antes de comenzar a explicarlos, hay varios conceptos generales que deben entenderse. Y aquí vamos a ver medidas. En muchos lugares donde la Torah requiere que algo sea utilizado para un propósito ritual, una cierta medida, o shur en hebreo, es requerido. Estas medidas son conocidas por la Torah oral, que se transmitía de maestro a discípulo desde la época de Moisés y finalmente puesto por escrito en el Talmud. Así cuando la Torá requiere que comamos algo como matza en Pesach o Pascua, debemos comer un trozo por lo menos tan grande como una aceituna. Esa es la medida o shur que algo tenga para que algo tenga el estatus de comida. También en el caso de una bebida, la me medida es un revilín, aproximadamente 3 onzas líquidas. Con respecto a si, nosotros discutiremos las medidas involucradas en cosas tales como telas e hilo. Interesante porque muchas veces decimos no es que no está escrito en la Torá bueno es que muchas cosas no están escritas en la Torá pero qué vamos a qué, qué podemos hacer entonces lo que a mucha gente no le gusta la Torá oral y cómo yo entiendo la Torá oral la Mishnah la Mishnah que es la legislación es un documento legal que va a la par de la Torá no está sobre la Torah pero la Mishnah te ayuda a entender muchas cosas que están escritas, escritas en la Torah y que, y, y que la definición iba de maestro-alumno. Iba pasando por generaciones hasta que fue compilada en, el, en la Mishnah y más adelante el Talmud. Así es que a mucha gente no le gusta escuchar la Torah oral porque piensan que eso nos saca del, de la ley de Dios. Cuando. La realidad es que la Torah oral nos va a ayudar a tener una mejor comprensión de lo que es la Torah escrita. Nos va a ayudar a entender muchas cosas que no están escritas ahí, pero que sí, de acuerdo a los sabios y de acuerdo a lo que está escrito, nos va a poder ayudar a entenderlos. Así es que, por eso dice aquí, hay medidas, cuánta masa se puede comer, cuántos es la medida de, de un jugo y los isis. Ahora vamos a ver los isis en, en la medida. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta que cuando queremos decir, bueno, el, el pantalón donde, donde, donde se pone el, el cinturón, el encaje donde se pone el cinturón, tiene cuatro esquinas. Sí, pero debe haber una medida mínima de lo que va a sostener los sit-sits. Y aquí, por ejemplo, aquí la vemos. Y ahorita vamos a discutir acerca de esto. Usted está viendo este, este, este cuadrito aquí que está cosido, se lo enseñé la semana pasada, está cosido y usted ve aquí, mire la medida aquí, cuatro dedos, aproximadamente cuatro dedos. ¿Ven, ven mis dedos? Cuatro dedos, cuatro por cuatro dedos. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque, vamos a entrar aquí donde dice, todas las medidas talmúdicas de longitud se presentan en, términ, en términos de un linger o agudel, el ancho de un pulgar promedio. Hay alguna pregunta en cuanto a la longitud precisa de un dedo, pero la mayoría de las autoridades están de acuerdo en que se encuentra en algún lugar entre tres cuartos de pulgada y una pulgada. Esa es la medida estándar de un, de, de un pulgar. Luego, se definen otras medidas en términos de ese dedo. Por ejemplo, un dedo son de tres cuartos a una pulgada. Un tefac, también está lo que es un tefac, o de palmo a palmo, que son cuatro dedos, que de palmo a palmo vendría siendo. Los cuatro dedos, eso, eso es un tefac, un palmo, una ma. Un codo. Son seis palmos. Y son aproximadamente 18 a 24 pulgadas. Así es que en el lenguaje nuestro, cuando vemos de palmo a palmo, son cuatro, son cuatro dedos. De 3 a 4 pulgadas. Una ma. Un codo. De 18 a 24 pulgadas. Hay diferentes tipos de codos. Especialmente cuando vemos el templo. Haciendo uso de estas medidas. Podemos discutir. La medida utilizada en tela e hilo. Una pieza. Una pieza de, ma, una pieza de material. Una pieza de material tejido. No tiene el estatus de tela. A menos de que mida al menos. tres dedos cuadrados. Es decir, tres dedos por tres dedos. Cualquier cosa menos que esto es considerada una pieza inútil. Y no tiene un estatus. En la ley judía. Así es que mídase el encaje de su pantalón donde pone el cinturón y vea si tiene al menos cuatro dedos de ancho, de ancho y de, y, y de largo. No los tiene. Mira este. Cuatro dedos por cuatro dedos. Ve, mira el del talit. Vamos a ver el del talit. Aquí está, está hasta adornado, bonito. Tiene más de cuatro dedos, pero ahí está, cuatro dedos por cuatro dedos. Así es que, y dice, no tiene estatus en la ley judía. No, pero es que yo no soy judío. Entonces, ¿por qué estamos haciendo cosas si no las vamos a hacer conforme está establecido en la Torah? Y la gran mayoría de la ley oral, nos guste o no nos guste viene de antaño viene desde Moisés viene desde el tiempo del Sanedrín viene desde el Número 18, 19 cuando dice Aarón a tus hijos les he dado todo lo concerniente a el templo a enseñarles la Torah eran los que tenían la designación legal de parte de Dios de interpretar la Torah así es que le dejo esa nada más ahí para que, para que pensemos vamos a ver aquí en el caso de hilo o cuerda, las medidas es un doble span o sitka full, el doble de la distancia entre el dedo índice y el dedo medio, cuando la mano está extendida. Esto es aproximadamente igual a cuatro dedos de longitud. Igual cualquier cosa que, que, es, que esto también se considera una pieza inútil y no tiene el estatus en la ley judía. Por lo tanto, para que un trozo de cuerda o hilo tenga un estado, un estado ritual, debe tener al menos cuatro dedos de largo. Al menos cuatro dedos. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver ahorita. Que si usted ve la parte del enredado, esta parte que está aquí, y usted la mide, la va a ver que tiene cuatro dedos. ¿Ve? Ahí está. La parte enredada solamente. ¿Ok? Aquí está, cuatro dedos, la parte enredada. Fuera de ahí, yo sé que hay de todo tipo y tamaños, chiquitos, pequeños, grandes, pero lo que está de acuerdo a la legislación de la Torá dice que es un doble span o cuatro dedos o entre tres y cuatro pulgadas. Todo esto es bien interesante porque a veces pensamos que, ah, el sí ponte un sí pero no entendemos todo lo que está alrededor de lo que conlleva un SITSI. Es, por eso es que me estoy dando a la tarea de que en cosas así, básicas, de las que usamos mayormente todo el tiempo, poder entender a plenitud. Porque a veces decimos, no, me, el judío no le gusta vernos con sí No, no es que no le guste, es que tú estás haciendo un mal uso. De lo que ellos consideran algo sagrado, es que tú no lo estás haciendo de la manera correcta, y por lo tanto, en lugar de darle a traer a celos a un, a un hermano judío, le estás provocando ira, porque estás mal utilizando, estás mal usando, estás haciendo las cosas de la manera incorrecta, y no es que a él no le guste verte con sí, sí, es lo que pasa es que tú estás profanando y estás haciendo las cosas de la manera que no se deben hacer. Y ahí está el debate, ahí está el dilema. No es que a la casa de Judá, a nuestros hermanos no les guste, ah, es que son tan son tan envidiosos que no, no les gusta vernos con Sisi. Pero cuando él te ve con el Sisi colgando, él te ve con el Sisi de tantos colores. Él dice, esta gente no sabe ni lo que está haciendo. ¿Ve? Ve la gran diferencia. Por eso es que tenemos que entender todo lo que conlleva a el Sisi. Y espero que esta clase esté siendo de bendición. Así es que vamos a ver aquí. Hay sin embargo una, una excepción a esta regla. La medida de un trozo de cuerda que es parte de una prenda es un sing single span. O sí, esto es igual a dos dedos. Cuando un trozo de hilo es parte de una prenda, hay que tenerlo en cuenta, aunque sea dos dedos de largo. Teniendo esto en mente, ahora podemos entender algunas de las mediciones que involu involucran. Al sit En primer lugar, cada parte del sit se debe contener, debe contener una longitud significativa de la cuerda. La sección más corta es la sección enrollada, que por lo tanto debe ser al menos de cuatro dedos de largo, como se discutió anteriormente. La parte enrollada o, o guedil debe comprender un tercio de la longitud de todo el Sit-Si. Ok. Ya le dije que esta parte. Debe tener por lo menos 4 dedos. O entre 3 y 4 pulgadas. Pero es un tercio. Entonces, ¿qué quiere decir que es un tercio? Que esta parte de aquí arriba debe tener 3 o 4 pulgadas igualmente. Y luego de 3 a 4 pulgadas aquí. Así es que vamos a darnos cuenta ahorita que el CC. Por lo general. Debe medir 12 pulgadas. Desde aquí hasta el final. Obviamente este mide más porque está largo y le cuelga. Pero cuan, cuanto menos, cuanto menos, un sí debe medir 12, 12 pulgadas. Cuatro dedos, dedos de lo que va en la prenda. Cuatro dedos del enrollado. Y cuatro dedos de lo que sobresale aquí. Son 12 pulgadas. Estos son solamente un tercio. Divide, la, divide las tres partes. En, la divide en tres. Una, dos, tres. Y cada parte debe medir al menos cuatro dedos. ¿Ok? Es lo que está diciendo ahí. Vamos a seguir leyendo aquí. Por lo tanto, su longitud debe ser al menos 12 dedos, ¿ve? A partir de esto, vemos que la longitud del Sit-Si -sí debe ser entre 9 y 12 pulgadas. Por lo general, adoptamos el punto de vista más estricto y requiere que tenga un pie de largo. Ahí lo tiene. Por lo general, Sit-Si -sí debe medir 12 pulgadas. Un pie. Pero qué si mi si, si tiene cinco pulgadas. Bueno, le estoy diciendo que debe, por lo general, debe medir un pie. Entonces, si usted es feliz con su sitzi si de 5 pulgadas, no, no hay problema, lo usando. ¿Qué? Yo solamente le estoy diciendo lo que la Torah y lo que todas las leyes alrededor del de Sitsi están diciendo. Yo no estoy aquí para decirle que usted está bien, usted está mal. Yo no estoy aquí para decirle que usted está bien poniéndosele en el cinto o que usted está mal. Estoy diciéndole aquí la información que he recopilado y que he estudiado para entender un poquito más la ley del Sisi. De ahí, de, ahí, de ahí en fuera, cada uno de nosotros va a tomar la decisión de lo que vamos a hacer. Va a haber gente que me va a escuchar y va a decir: Ah, eso es muy estricto y eso es muy judío. Yo lo voy a seguir haciendo de la manera que lo he hecho. Baruch Hashem, sígalo haciendo. Va a haber gente que va a decir: Oh, tienes razón. Voy a hacerlo de la manera correcta. Baruch Hashem. Pero en ningún momento yo estoy aquí para decirle: Así hágalo. O así debe de ser. Aquí está la información. Esto es lo que, esto es lo que está de acuerdo la, al Talmud, a la Mishnah, esto, esto debería ser la forma correcta, pero de ahí, de ahí, de ahí en adelante usted tome la decisión que, que usted quiere. Que debería que, 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 que quiera. ¿Deberíamos hacerlo de la manera correcta? Sí, pero vamos a seguir leyendo. La pregunta sigue siendo en cuanto, en cuanto a dónde en la prenda el tzitzit debe ser colgado. La Torá simplemente nos dice que los coloquemos en la esquina, pero no se da la distancia exacta. Esta distancia deriva de las leyes generales relativas a la tela y al hilo. La Torá nos dice que coloquemos el tzitzit y se lo, subrayé, se lo subrayé a propósito, por cierto. La Torá nos dice que coloquemos el tzitzit, en las esquinas de vuestras vestiduras. El Talmud interpreta la palabra sobre en el sentido de que una parte significativa de los izits en realidad debe ser sobre la esquina, es decir, en contacto con ella. El Talmud afirma que esta porción debe tener la longitud de una articulación del pulgar o que ser agudel, medida que es aproximadamente de dos dedos. El agujero a través del cual se une la cuerda Sí, sí. Debe, por lo tanto, estar al menos a dos dedos del borde de la prenda. A, a dos bord, dos dedos del borde de la prenda. ¿Ok? ¿Dónde me quedé? A dos dedos del borde de la prenda. Dos dedos del borde de la prenda. La razón de esto es obvia. Como se mencionó anteriormente, cuando una cuerda o hilo es parte de una prenda, una longitud significativa es de dos dedos. Esa es la cantidad del hilo del CC. ¿Qué quiere decir? Que cuando es parte de la prenda, o sea, dijimos que tiene que tener cuatro dedos aquí, ¿verdad? Pero cuando es parte de la prenda... Que ya está dentro, de, que ya está dentro del, del hoyo o del orificio. Entonces son dos dedos. Nos estamos refiriendo a esta partecita de aquí. Una vez que la enrolló. Dos dedos. ¿Ve? Pero ya quedó. Ya quedó enrollada ahí adentro. Se perdió el material que se enrolló. Y solo quedan dos dedos. Y después vienen los cuatro del nudo. Eso es lo que está refiriendo. Para que no se confunda. ¿okay? Esta es la cantidad de hilos si y sí que debe ser sobre la esquina. Si el agujero se coloca más cerca que esto, la cantidad significativa no será en la esquina, sino debajo de la esquina. También tenemos la regla de que un trozo de tela. Debe ser al menos tres dedos cuadrados. Si el agujero está, si el agujero a través del cual se unen los ins, los sis fue de más tres dedos, más, de más de tres dedos del borde, estaría separado de él por una pieza significativa de la prenda. Esto ya no sería en la esquina, pero dentro del cuerpo principal de la prenda. Por eso, por eso aquí, por eso aquí nos damos cuenta de que está cosida. No es en la esquina. Pero está cosida en la prenda. Y por eso. Y por eso le cosen. El pedacito de. El pedacito de, de tela. Que nuevamente usted puede ver. Está de 3 a 4 dedos. Cuadrado. Y por eso está cosido ahí. Y en el centro. Más o menos en el centro. Tiene el hoyo para, para el CC. Y queda. Y queda así. ¿Okay? Es lo que está tratando de explicar aquí. Entonces. A ver. Por lo tanto vemos que el agujero a través del cual los IC sí son ajuntados debe estar entre 2 y 3 dedos desde el borde del talid. Si deseamos tener en cuenta todas las opiniones en cuanto a la longitud de un dedo, tendríamos que colocarlo entre 2 y 2, un cuarto de pulgadas desde el borde. Esto es por lo menos una pulgada. Sin embargo, a media pulgada del borde se puede, se puede usar el talit. Y aquí vamos a ver la, la figura. Aquí está lo que le, le estaba yo diciendo, lo que le estaba explicando con la tela, ¿ve? Aquí está, aquí está la esquina y aquí está el, el cuadrado. Pero ¿Dónde está el hoyo? Realmente puede estar en la esquina, puede estar más al centro, pero esto es lo mínimo que esté casi en la, casi en la esquina. Así que conclusión, de todo esto vemos claramente que los sit-sits son mucho más que meros instrumentos de cuerda. Cuando usted piensa en el cinti, cuando usted piensa en el sí tenemos que pensar que son más que simplemente unas cosas que cuelgan del pantalón. Eso es lo que eso es lo que yo quiero con, con lo que yo quiero que usted se queda. Que el sí es más allá que hilos que cuelgan del pantalón. La semana pasada vimos. Si usted no vio el video, vea el primer video, porque vimos que están relacionados con el Éxodo de Egipto, relacionados con el convenio, relacionados con la Torah, relacionados con los mandamientos. Así es que esta piececita que vemos aquí es algo simplemente más allá de algo que cuelga del pantalón. Y, y hoy estamos viendo cosas más interesantes. Hay una riqueza de leyes y tradiciones rodeándolos que habla de una profundidad, de una profundidad más profunda. Además, su estructura en la Halajá, que son las leyes de la religión judía, envuelve algunas de las discusiones más profundas en todo el Talmud. La Biblia nos habla dos versículos del Sitzi. El Talmud nos habla de muchas ocasiones en donde se menciona el Sitzi. Vale la pena repetir, repetir un punto: los hilos utilizados para el Sitzi. Deben ser hilados especialmente para este propósito. Por lo tanto, cuando uno compra un talit, un talicatán o un tzitzit para ser puesto en un talit. Es más importante que uno se asegure de que los tzitzits fueron hechos de la manera adecuada. Esto es especialmente cierto en el caso de los tzitzits hechos de seda, rayón y, y nylon. Donde se debe extremar la precaución. Y aquí debemos tener cuidado hermano. ¿Sabe por qué? Que le voy a decir una cosa. La mayoría de estas, la mayoría de, la, de los elementos que se usan para hacer un sit cuestan dinero. Porque son materiales. El TGL del azul, que es un material raro que casi no se ve, cuesta dinero. La lana, el el el, 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 el lino cuestan dinero. Y a veces se nos hace más fácil decir, voy a una tienda de artes o voy a un supermercado donde vendan hilos, me compro un hilo, que al fin, de, al fin y al cabo el, lo, lo principal es tener el sí-sí. No. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de la manera correcta. ¿Usted lo puede hacer? Sí. Pero tenemos que ponernos a pensar una cosa. ¿Usted quiere cumplir el mandamiento? o usted quiere hacer las cosas como usted quiere. Son dos cosas muy muy diferentes. Una cosa es hacer lo que yo quiero, otra cosa es esforzarme por lo que Dios quiere que yo haga. Si es que si yo me voy a esforzar por hacer lo que Dios quiere que haga, lo voy a hacer de la mejor manera. Si yo quiero hacer las cosas como a mí me dé la gana, yo puedo ir a donde yo quiera, comprar hilo del color que sea. Hacerlo de la manera que a mí me dé la gana, ponérmelo donde yo quiera y pretender, pretender que estoy cumpliendo un mandamiento. Porque la verdad, estoy haciendo lo que yo quiero y no cumpliendo un mandamiento del Padre. Es que, dice aquí, hay dos maneras de observar el mandamiento del Sí. Hay dos maneras. ¿Cuántas maneras? Dos, hay dos maneras de observar el mandamiento del Sisi. No hay cinco, no hay diez, no hay veinte. Hay dos maneras. Una, uno es a través de un talit catán, el pequeño talit que usamos como parte de nuestra ropa. Y dos, el segundo es a través de un talit gadol, el gran talit usado en las sinagogas. Fuera de ahí, no hay más. Solo hay dos formas de cumplir el mandamiento del Sisi. Uno es un talikatán que usamos como prenda diaria, este de aquí que le presenté la semana pasada, una prenda de cuatro esquinas, está abierta a la mitad, tiene está abierta a la mitad, tiene cuatro esquinas, ahí por ahí las ve, mire, están dos, dos y dos, aquí la voy a agarrar de esta manera para que las vea, ¿Eh? ahí están, cuatro esquinas. Talikatán o un talit Gadol, que también tiene cuatro esquinas. Son las dos únicas formas en que podemos cumplir el mandamiento del Sitsi. Si de verdad lo queremos cumplir. Y hermano, yo no sabía esto y yo era de los que me colgaba el Sitsi en el pantalón por mucho tiempo. Pero estudiando todo este tiempo me di cuenta de que hay maneras de hacer las cosas y hay maneras de observar las cosas. Así es que... Por eso yo le estoy presentando esta información. Vamos a ver aquí. Entonces, hay dos maneras en, en que observamos el mandamiento del Sitzi: A través del Talí Katán y a través del Talí Gadol. Y vamos a ver qué es esto. De los dos, el Talí que se usa en las sinagogas. Es mucho, es con mucho el más familiar en muchos sentidos. Sin embargo, el Talí que se usa todo el día. Es más importante. Por lo tanto. Comenzaremos nuestra discusión con el talit katán. Talit katán. O el pequeño talit. Al proclamar el mandamiento del tzitzit. La Torah dice. Harás borlas. Gedilim. Vimos la, la semana pasada esa palabra. En las cuatro esquinas de tus vestiduras. De esto aprendemos que los tzitzits. Son solo requeridos en una prenda de cuatro esquinas. En la antigüedad. Muchas prendas tenían cuatro esquinas, la ropa no estaba hecha a la medida como lo, como lo está hoy, pero la mayoría de las veces consistía en un simple rectángulo de tela directo del telar, que se usaba como mantón, capa, túnica o toga. Tan tarde como el periodo griego clásico, las prendas estándar consistían en, en el quintón o imat, imatión que eran esencialmente rectángulos de tela envuelto y abrochado alrededor del cuerpo. Prendas similares fueron usadas en los, en los tiempos talmúdicos. Como todo el mundo vestía ropa de, de cuatro puntas, cumplieron siempre el mandamiento del Sisi, sí, sí, colocándolos en su, atu, en su atuendo habitual. Así es que en el antiguo mundo no había, no había este problema. ¿Por qué? Porque la gente tenía ropa de cuatro esquinas todo el tiempo, en todo momento. No fue hasta que fue cambiando la era y que empezaron a salir los pantalones y que empezó a salir ropa de diferente forma y de diferente, de diferente tipo que la ropa cuadrada o los mantos dejaron de existir y por lo tanto fue más difícil observar el mandamiento del Sisi como se debía. Así es que aquí vemos a uh, ropa en el imperio griego. Y aquí usted va a ver que tiene esquinas por todos lados tiene esquinas por todos lados la, la, la ropa ve este es el periodo griego esto es el uh, chintón más chilo y matio clamide son los diferentes tipos de ropa pero aquí aquí está aquí estamos viendo cómo era la ropa aún en el periodo gre greco greco romano periodo del talmud y mucha de la ropa judía también, también era parecida. No era igual, pero era parecida. Debido a que ya no usamos regularmente ropa de cuatro esquinas, usamos una prenda especial para cumplir con este importante mandamiento. Y que es uno de los más importantes. Los comentaristas judíos, el rabino Yisak Abar Abarbanel, afirmaron que esta es la razón por la cual la Torah establece que debemos hacernos y sí por todas las generaciones. Aunque un tiempo vendría cuando las prendas de cuatro esquinas normalmente no serían usadas, debemos continuar usando una prenda especial para poder cumplir el mandamiento del Tzitzit Esta prenda especial es el talit Katan o el pequeño Talit. A veces también se le llama Arba kan, Kanfot, literalmente cuatro esquinas o simplemente Tzitzit En Yiddish se refiere a menudo como la o cubierta del cuerpo el talikatán consiste en un simple re rectángulo de tela con un agujero para el cuello en la, figu en la figura se muestran dos estilos y aquí, aquí le presento, déjeme hacerlo un poquito más más pequeño aquí para que se vea ahí le presento dos, este es el que le estoy mostrando y este es otro que también se usa y aquí usted puede ver que tiene cuatro esquinas en donde cuelgan los itzis. Estos son los que se usan diariamente. También es costumbre que algunas personas mantengan sus tzitzits expuestos a fin de que cumplan constantemente el mandato y tú los verás. Esto, sin embargo, no es un estricto requisito y el tzitzit se puede usar completamente debajo de la ropa de uno. Dado que el talikatán siempre se usa, la misbah del tzitzit es una misbah que se observa más constantemente es el primer mandamiento que observamos por la mañana y continuamos nosotros continuamos nosotros durante todo el día. Como tal es un recordatorio constante de nuestra obligación como judíos y de nuestra lealtad a Dios. A través del talikatán, la misba de Sitzi, es una de las primeras observancias que enseñamos a un niño. En muchas comunidades es costumbre presentar a un niño su primer talikatán. En su, ter en su tercer cumpleaños a partir de entonces es constantemente usado el talikatán es también es uno de los objetos rituales menos costosos que puedes comprar su costo es insignificante y sin embargo los beneficios espirituales pueden ser invaluables A los tres años, hay una costumbre muy, muy bonita, que a los tres años al niño le hacen su primer corte de pelo. No le cortan el pelo hasta que cumple tres años. Y usted ve a los, a los niños bien greñuditos, con el pelo largo, pero a los tres años les, les hacen su primer corte de pelo, les presentan su primer talica tan, donde van a traer sus tzitzis, y de ahí en adelante ellos los van a usar. Si es que para ellos, para ellos el tzitzí, para nuestro hermano, la casa de Judá, tzitzí, no va a ser esto. Usted pregúntele a un judío por un tzitzit. y le va a mostrar algo como esto. Para ellos, para ellos no, no es esto. Si es que cuando, cuando nuestros hermanos nos ven con el tzitzit colgado en el pantalón, ellos entienden que nosotros no tenemos idea ni de lo que estamos haciendo. ¿Cómo debería ser? Ah, yo, yo uso ese y, y no sé si se ve por aquí la cámara. No, tengo que moverme para este lado. Yo uso eso y normalmente lo traigo debajo de mi playera y usted ve aquí están los sitis colgando me la pongo me la pongo en la mañana por aquí está la, la parte de atrás Ahí están mis cuatro sitis me la pongo en la mañana hago mi oración por mis sitis y puedo, y puedo estar tranquilo todo el día y, y me han llegado me han llegado a hermanos de la casa de judá observarme con el y y pueden entender, al menos pueden ver que me estoy, me estoy esforzando por hacer de las, la, las cosas de la manera correcta. No, es que el judío se tiene que aguantar porque nosotros observamos los mandamientos. Sí, pero obsérvalo de la manera correcta, al menos. Esfuérzate de la manera correcta. ¿Ve la gran diferencia? Si es que, ¿cuál es la prenda más importante que, que usamos? el talikatán usted puede, usted puede conseguirse un talikatán. Uh, no, no son tan caros. usted puede hacerse los itsis con el tejelet, el color azul, azul cielo. y usted puede estar tranquilo sabiendo que usted se está esforzando por hacer las cosas de la manera correcta. Déjenme hablar un poquito del Talit Gadol para terminar y la próxima semana hablamos del, del Tejel, del Azul. Talit Gadol, la segunda manera y más familiar en la que cumplimos el mandamiento del Sisi es a través del Talit, que se usa principalmente durante los servicios de oración de la mañana. El Talit es para la oración en los servicios de la mañana, hermano. Talit no es para tenerlo colgado mientras enseñamos, predicamos o hacemos cualquier cosa el talí se usa única y exclusivamente para los rezos de la mañana imagínense qué hacemos nosotros con el talí puesto enseñando en las noches enseñando en públicamente donde nos ven dice aquí el talí eh, el talí se usa principalmente durante los servicios de oración de la mañana. A ver si lo hago un poquito más grande. Okay, ahí. El hecho de que rezamos en un talid se alude a los versos. La oración de un pobre, cuando se envuelve en un talit y derrama sus palabras delante de Dios, Salmo 102, versículo 1. Cuando estamos ante Dios en oración y súplica, debemos envolvernos en un talit. Hay una serie de costumbres diversas. Respecto al talit, en algunas comunidades los hombres jóvenes no comienzan a usar talit hasta que se casan. En otras, el talit se usa inmediatamente después del Bar misbat En todos estos casos, se sigue la costumbre de su congregación. Que de repente usted va a ver congregaciones en donde los jóvenes no se ponen talit. Hay otras congregaciones en donde después del Bar misbat que es a los 13 años en el niño, el joven tiene que usar su talit. Así es que depende de la congregación donde se esté. Ah. Sin embargo, se debe hacer un punto importante. En congregaciones donde hay muchos adolescentes, no usan el talit Catán. Deben usar un talit para el servicio de la mañana. Es más importante que se use sí sí durante este servicio. Tiene que usarlo para el servicio de la mañana. Un talí debe ser lo suficientemente grande para que uno pueda, cubrir, para que uno pueda cubrir sus, cubrirlo sobre sus hombros con sus dos esquinas al frente y las otras dos en la espalda. Por lo tanto, un buen talí debe medir al menos 4 pies por 6 pies y ser lo suficientemente grande para cubrir al individuo hasta la cintura. Como mínimo absoluto debe medir un codo, 24 pulgadas de ancho. Así es que por eso el talit más uh, regular que usted va a ver es un talit como este, que es, que es grande. ¿Okay? Este, este talit es, es, es grande. Usted lo va a ver aquí que es, es grandísimo. Tiene cuatro pies por seis pies. Hay otros, como el que está ahí en la bolsa, que es el que, que, es el que comúnmente mucha gente usa que es el que mide 24, 24 pulgadas de, de ancho, que es este más, más delgadito, y, y está que es el que más regularmente se usa. ¿okay? Pero el, el más regular es este, el taligadol. Este es el que se llama taligadol, el grande. No muchos lo usan, pero ese es el que se debe usar. Aunque un talí puede estar hecho de cualquier tipo de tela, es preferible hacerlo de pura lana, blanca. Siempre que la Torah habla de una prenda, la referencia suele ser a la lana o ropa de lino. Cuando, usa, cuando uno usa un talid de lana, está realizando la misbat exactamente como se hacía en los tiempos bíblicos, y tal talid es considerado una prenda en el sentido total de su uso según la Torah. Es que ahí es la, es la gran diferencia. La mayoría de los talit gadol grandes son de, son de, de lana. Eso es lo que usted se debería esforzar por obtener, un talí de lana. Eso dice aquí, es, es considerado una prenda en el sentido total de su uso según la Torah. ¿Okay? Además, usar un talí de lana se ha convertido en el sello distintivo del individuo que es sofisticado y un observante en el mejor sentido judío posible. No voy a comentar de eso. De lunes a viernes, cuando se usa tefilín, se coloca el talit primero. Hay una regla general de que la misma realizada con mayor regularidad, la mayoría de las veces tiene prioridad. El judaísmo es, una, es más una religión de constancia que una de luces dramáticas. Por lo tanto, ya que el talit también se usa en sábado y días festivos, mientras que los tefilín no, el talit tiene una prioridad. Antes de ponerse el talit, aquí le voy a, le voy a dar unos datos bien interesantes. ¿okay? So, lo que estaba hablando en eh, lo que le leí es que de lunes a viernes, usted se pone el talit y después se pone el tefilín. ¿Por qué? Porque el talit se usa sábado, se usan los festivos, los tefilín se usan de lunes a viernes solamente, no se usan en Shabbat. Es que, fíjese es lo que le voy a decir aquí. Antes de ponerse el talit, se debe revisar el sitsí y asegurarse de que no se hayan roto. Si ellos están enredados, deben ser separados para que cuelguen como unos pelos sueltos. En muchos lugares es costumbre colocar el talit doblado en el hombro mientras se hace esto. Junto a justo antes de ponerse el talit, debe decir: "Ahora estoy a punto de cumplir el mandamiento de Dios de usar sí en mi vestidura a fin de que me acuerde y guarde todos sus mandamientos." Bien interesante porque de repente usted ve gente que, que toma su, toma su talit, se lo pone, se lo pone en, en, en el hombro, y realmente lo que está haciendo es asegurándose que los, todos los ICs estén colgando, estén sueltos y no estén enredados mientras tiene su talit en el hombro. Así es que lo puede tener en el hombro y puede estar asegurándose que los nudos estén bien y que los hilos estén colgando. Todos así colgando como unos, pe como unos pelos. Ve, que no estén enredados. Después, esta parte sí que es interesante. La oración, Adonai Mele Masher Le Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro rey del universo, quien nos hizo santos con sus mandamientos y nos pidió que nos envolviéramos en el Sitzí Esa es la oración para ponérselo. A continuación, se debe colocar el talis sobre su cabeza. Y lanzar las esquinas sobre su hombro izquierdo. Y esto es lo que dice el Talmud. Que, si, que significa cuando dice uno debe envolverse con un talit. Como los árabes ismaelitas se, envuelve, se envuelven. Hay una serie de, cos, de costumbres al respecto. Deberías estar envuelto en este talit. De esta manera. Durante un tiempo suficiente. Para caminar cuatro codos. O aproximadamente cuatro segundos. Y mientras estás envuelto en el talit. Es costumbre decir. El Salmo 36, versículo 8 al 11. Esto sí que es interesante, porque oiga lo que dice el Salmo. Cuán precioso es tu amor, oh Dios. El hombre encuentra refugio en la sombra proyectada por la esquina de tu Talit. Esto es un énfasis. Se deleitan con las riquezas de tu casa. Les dejaste beber tus ríos de delicia, porque la fuente de vida está contigo. Por tu luz vemos luz. Lleva tu amor a aquellos que te conocen. Por tu luz vemos luz. Lleva tu, lleva tu amor a aquellos que te conocen, tu caridad a los corazones rectos. Y usted dirá: ¿de dónde viene eso de Talit? Bueno, Salmo 36, versículo 8 al 11. Déjenme lo llevo aquí al. Salmo 36. Vamos a ver el Salmo 36, versículo 8 al 11. En la Biblia hebrea. En la Reina Valera este es el versículo 7 Cuán preciosa oh Dios es tu misericordia Por eso los hijos de los hombres Se amparan bajo la sombra de tus alas Oh pero es que usted me leyó Talit Y aquí no dice alas Bueno si nosotros vamos aquí a la palabra alas Vamos a darnos cuenta de que la palabra en hebreo es Canap Y si nosotros estudiamos esta palabra alas A ver si la computadora quiere funcionar. Ahí va, se está tomando su tiempo. Ya casi llega. Fíjense es lo que dice aquí. Describe los más lejanos. Los confines más lejanos de la tierra. Y cuando hablamos de los confines, estamos hablando de los. Las. Cuatro esquinas de la tierra, los confines de la tierra, ¿verdad? Ahora usted está viendo que tiene una implicación con esquinas. Y deje que cargue. Ahí va, ahí va ahorita. Ahí va, mire. Canad, que es alas. alada alas canaf canaf vamos a ver por aquí un no, yo no quería eso. Vamos a ver por aquí un diccionario en español que esté por aquí. Ala, especie, orilla, falda, alada, alas. Sentido. Forma de ala, dobladillo, esquina. Ve aquí está la esquina. Cubrir. Aquí está la palabra cubrir. Y el ala toca, del otro tocaba la otra pared. Y las otras dos alas. Está hablando de los querubines. Deuteronomio 27, 20. ¿Por cuánto descubrió el regazo? Ahí está hablando del el borde o la vestimenta de su padre. ¿Qué más le puedo enseñar de aquí? Uh, esquina. Vamos a ver esquina. Un punto donde dos líneas se juntan o interse inter intersectan. Te harás flechas en las cuatro puntas de tu manto. Te harás flecos en las cuatro puntas De Deuteronomio 22, 22 Isaías, levantarán pendón a las naciones Y juntarán a los desterrados de Israel Y reunirán a los esparcidos de Judá De los cuatro confines de la tierra ¿Ve? De ahí es donde viene el salmo que dice Las alas Por eso la palabra aquí está Tu por las esquinas de tus alas Se deleitan con las riquezas ya que esto se dice, mientras tu cabeza está cubierta con el talit, tendrás que aprenderlo de memoria. A continuación debes re reorganizar el talit para que dos zitsis sit sean adelante y dos atrás y estar así rodeado por los sitzits En muchas comunidades es costumbre que los hombres casados se cubran sus cabezas con el talit. Los muchachos solteros, sin embargo, incluso cuando usen talit, nunca se cubran la cabeza con él. Pero otra vez, dependiendo la costumbre de la... De lugar también es una práctica muy muy antigua para quien dirige el servicio el sheliak sibur o Hassan de usar un talit como nosotros veremos ha, hay un significado más profundo subyacente a esta costumbre para embellecer la misbad muchos judíos observantes colocan un borde o una tará de plata pura en el talit esto se hace para hacer que la observancia sea lo más bella y significativa posible Ahora que ya sabes algo de la estructura jalágica de los hit-sits aquí está mal es la, la palabra, le falta una T y le sobra una H, los hit-sits y cómo ponérselos es posible que desees hacer un juego para ti. Qué que interesante es ver todo esto uh, y entender por qué la mujer con el flujo de sangre tocó el borde, tocó el sisi que colgaba del manto, una prenda de cuatro esquinas que traía Yeshua. Déjenme ver aquí para, para terminar. Me quedan cinco minutos. Esta parte de aquí se las voy a leer de una vez. Esta parte es del Sefer Haginu. Que no se los leí la semana pasada. Vamos a terminar ahí. Dice. Coloque Sitsis en una prenda de cuatro esquinas, números 1538. La explicación, amarrar los Sitsis en la prenda que se usa si tiene al menos cuatro esquinas. ¿Cuál es el concepto clave? Para que en todo momento nos acordemos de las Misbots, los mandamientos de Hashem. Cuando un rey quiere que sus súbditos lo recuerden, lo mejor que pueden hacer es colocar su emblema en su ropa, porque ellos usan ro su ro ropa todo el tiempo y el emblema les llama la atención. Nuestros sabios enseñan que la palabra Sitsi alude a los 613 mandamientos del rey de reyes, porque su equivalente numérico es 600 y en cada esquina de la prenda hay 8 cuerdas y 5 nudos, así es que de ahí da los 613. Además, nos recuerda que cada persona pertenece a Hashem en cuerpo y alma. El blanco de los Sitsi alude al cuerpo del hombre que Hashem creó de la tierra. Y que él formó de la nieve que está debajo de su trono de gloria Los hilos aluden al cuerpo de una persona Que después de su concepción Es como cuerdas El hilo Tejelet o el azul azulado De los Isis Alude al alma que viene de los reinos superiores En los reinos azules Oiga sea, porque ¿Por es interesante Porque aquí dice El Tejelet el azul Habla de los reinos superiores En los cielos azules como enseñan nuestros sabios, el Tejelet es como el mar y el mar es como el cielo y el cielo es como el trono de gloria. Y de ahí viene el azul. Y de ahí podemos entender que el azul representa no solo el cielo, sino el trono de Dios. Y vamos a ver la semana que viene cómo algunas generaciones, como algunas civilizaciones como Mesopotamia, como los babilónicos, como Egipto, para ellos el color azul era tan importante. Y como el color azul, Tejelet, se volvió tan importante para el pueblo de Israel. Estaban las vestimentas del sacerdote. Estaban las cortinas que cubrían el arca. Estaban las, en las cortinas que estaban dentro del tabernáculo. Estaba en la vestimenta del de sacerdote. Estaba en el sitzí de los hombres. Estaba en todas partes. Estaba en el bordado, en el velo que cubría. La entrada del lugar santo, la entrada del lugar santísimo. Así es que vamos a ver que el azul, que representaba el cielo, estaba tan involucrado en las cosas del reino que Dios dijo: Ahora tú lo vas a aportar para que tú sepas que perteneces a un mundo celestial y que está más allá de tu entendimiento. Y cuando tú los veas, te acuerdes de mis mandamientos, te acuerdes de mis leyes y vivas por ellas y te vaya bien en la tierra. Así es que espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Y podamos seguir aprendiendo en cómo hacer las cosas de la mejor manera y de la manera que honre al rey será hasta la próxima semana que sigamos aprendiendo en cuanto al sitzi el color azul y unas cosas más interesantes que vamos a ver porque vamos a ver aún uh, por qué la mujer tocó el manto el borde y recibió sanidad es que prepárese para la próxima semana que el eterno les bendiga que el eterno los guarde nos estaremos viendo como siempre. Shalom. Bendiciones.